Homero Simpson opina que en el juego de Argentina contra México va a ganar Springfield. ¡No! Señor Burns. Bueno, yo, ustedes lo saben, con todo mi dinero yo puedo comprar cualquier cosa. Acabo de comprar al árbitro y declaré que por mucho que él pueda hacer y con el dinero que yo tengo, me costó una buena lana, va a haber un empate. O sea que estamos de acuerdo. No va a haber empate, baboso, tiene que morirse alguien, no seas idiota. Yo le pagué para que hubiera empate. Entonces el que se va a morir va a ser el árbitro. Exactamente, árbitro vendido, estúpido. Tiene que morirse alguien. Devuélvele el dinero. Quítale el dinero, señor Burns. ¿Qué opinan de Javier Aguirre? Ah, bueno, el técnico Javier Aguirre, pues es un hombre muy calificado. Ya van dos veces que dirige la selección en dos mundiales seguidos. Es un hombre que tiene una estrategia que yo nunca he comprendido, pero yo no soy el técnico. A final de cuentas, el técnico es él. Y yo tengo absolutamente toda la confianza depositada en don Javier Aguirre. ¿Homero lo aplaude a Javier Aguirre? Homero no tiene la menor idea de quién es Javier Aguirre. ¡Wow! ¿Quién es ese? ¿Juega al rugby o juega al básquetbol? ¿Qué opina el señor Burns de Cuauhtémoc, por ejemplo? Del Mochilas. El Mochilas, bueno, así le decimos. El Mochilas, sí, porque parece que anda cargando una mochila, ¿verdad? Así. Y así juega, ¿no? Así juega él. Lo he visto, bueno, tiene talento, es un genio. Pero eso lo dice Gabriel Chávez. Ahora el señor Ben puede decir, ¿cuau? ¿Quién es Cuau? Al único Cuau que yo conocí fue a uno que me presentaron que usaba plumas. Exacto, sí. Cuauhtémoc, el emperador azteca, ¿verdad? Sí, el emperador azteca, ¿recuerdas? De México. Tenía mucho más dinero que el señor Burns. Sí, él, puras joyas. Sí, él era el emperador. Por último, si Argentina llega a la final, ¿qué va a decir Homero? Homero Simpson dirá que qué bueno porque se lo merece. Argentina es un gran fútbol y merece ganar la final, no solo llegar, sino ganar la final. ¡Woohoo! Lo único que el señor Burns puede opinar, que si Argentina, que es obvio que va a llegar a la final, lo único que puedo decir es que va a ser una final excelente. Increíble, por favor. Bueno, por lo menos Homero de alguna manera al final decía que gane la Argentina.